Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Minecraft Aventuras en Necoterra. Bueno, bueno, bueno. Eh, estoy acá, simplemente eh, buscando unas cuantas cosas antes de poder entrar, porque te, ya tengo eh, por lo menos la locación definida, ¿vale? Aquí fue do, bueno lo, la última vez que lo dejé. Aquí están mis necos, que hay que ponerles nombre y todo. ¿eh? ¿Cómo están, peques? ¿Cómo están, Peque, tanto tiempo sin veros? A ver, ¿te apuras? ¿Te apuras? Vale, perfecto. Ok, pues, ¿qué fue lo que hice fuera de cámara? Pues, momento. Ah, ¿te, te, ¿te quieres mover bien hoy? Gracias. ¿Te quieres mover bien hoy? Ya, ya está. Entonces, lo único que hice fue simplemente ir a buscar las cosas que estaban allá en la otra casa. Unas, cua unas cuantas cosas más, de hecho. Y de paso, el, mientras estaba sacando las fotos para las miniaturas de, de todo esto. Pues me aprendí el camino a casa. Es simplemente llegar. Ir como todo en, todo en diagonal para allá. Llegar a una cordillera. En la cual te encuentras un río. Que si sigues, llegas a la aldea en la que estaba. En la que estaba la otra aldea. La primera. ¿Y ahora qué es esto? Son mapas que. Ah, este es el del tesoro de allá. Y esta es la de. Sí, saqué un mapa de aquí. De, de este sitio. A ver, necesito primero que todo. Vaciarme de cubos innecesarios. De esta mierda creo que. Creo que... Ah, momento, creo que a esta cosa, a esta carne podrida, encontré a alguien que me la puede comerciar. O sea, con quién comerciarla. Voy a meter más pólvora. Voy a buscar una poca de redstone. Aquí hay más carne de zombie. Carne podrida, sí, eso dice. ¿Do you know the way? Yes. I know the way to my old house. Está por allá, en diagonal, hasta llegar a una cordillera donde te encuentras un río que si sigues al norte, llegas a la casa. Así. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues. Hay que ver ahora mismo. Eh, Gatos. Si quieren pueden venir. Si quieren, pueden venir. Ustedes. Eh, no, no lo esfuerzo a nadita. A ver, ¿qué fue lo que he hecho? Pues vine acá y estuve explorando lo que viene siendo la aldea. Mientras estaba sacando las, eh, las fotos para las miniaturas. Tuve que recorrerme todo. Todo, todísimo. En eh, bote de nuevo. Y la cosa es. Que si uno viene para acá, obviamente llega a una aldea. Pero lo interesante es lo que tiene esa aldea. La verdad es que me sorprendió bastante, muy gratamente. A ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh, parece que hay cosas para abajo, ¿eh? ¿Qué es eso del delfín que aparece? Es como el bufo del delfín. No sabría decirlo, ¿verdad? No, esto es simplemente algo que dice: Mira, que aquí pues hay muelle y, y camino y cosas. Ok. Me vine para acá. Y esta gente tiene cosas muy, pero muy interesantes. Bueno, ustedes son simplemente granjeros de a pie, granjeros comunes y corrientes. Les debería poner una puerta aquí. Ah, vale, sí, aquí hay una. Pero permiso: por acá. Venga, si quieren salen. ¡Oye, ese gato es mío! ¡Soltalo! ¡Soltalo! ¡Oh, cama, broda! Ah, vale. Y aquí, pues hay un montón de cosas que no saqué en su momento porque dije ya lo haré después cuando haga capítulo legal. A ver. Y de paso, vamos a revisar qué es lo que tiene esta gente para ofrecer. A ver, aquí hay más papas, un brote de roble que yo lo voy a poner por ahí. Sí, muy por ahí lo voy a poner El tipo, este... ¿Dónde podría ponerlo exactamente? ¿Dónde podría ponerle? Ponerle, ponerle, ponerle Ponerle por ahí, calete de roble por aquí, por allá Así que mira, aquí, que quede bonito Que quede bonito Ahí está la campana para la, a Alertar a esta gente Aquí tenemos algo muy interesante Y que menos mal Que menos mal que me encuentro un señor De estas características Aquí tenemos a un bibliotecario Hola, caballero, ¿cómo está? Que me vende por ahora protección contra explosiones. Si le doy papel. Oh, de hecho, le voy a dar papel. No, no, no. Todavía no, no le voy a dar papel porque necesito hacerlo para la, para la mesa de encantamientos. A ver. Lo que me gustaría ver es dónde me llevará. En el infierno. ¿A qué parte del infierno me llevará si es que hago un portal por esta zona? Porque me bajé como 500 bloques o algo así. A lo mejor me deja donde mismo. No lo sé. Ya saben que las escalas son un poco extrañas en este lugar. ¿Y ustedes? ¿También son de acá, de a pie? Pues venga. Había más gente. Más gente particular por acá. No, ustedes, no. Hay un sacerdote, ahí está. Hola. Sacerdote, este es el que me cambia la carne de zombie por esmeraldas. Me hmm, estaría bastante interesante. Solamente por ver qué es lo que me puede ofrecer. Ok, hola señor Golem, ¿cómo está usted? Y aquí hay. No sé qué sería esto realmente. ¿Esto es una forja? Ah, sí, 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 es una forja. Hola, señor. Eh, ¿Qué esmeraldas por me, armadura? Vale, sí, este es solamente un escudero. Y este. Mmm, creo que nada más con respecto a. A esta aldea, hay unos pocos aldeanos. Tengo un megaproyecto en mente de hacerme, por ejemplo, toma, de hacer una línea ferroviaria que parta desde esta aldea, haga una parada en mi casa y se pase por la parte antigua. ¿Qué les parece la idea? Hola. ¡Ay, oh, qué tierno! ¿Es para mí? Oh, no, no era para mí. <laughs> Pero se veía tierno. Se veía tiernucho. Ah, bueno, bueno, bueno. Acá eh, tenemos esta aldea y pues tengo que volver a mi, eh, a mi casa. Porque hay unas cuantas cositas por hacer, ¿de acuerdo? A ver. Esto para mí. Lo necesito. Ok. Procedo a nadar de vuelta a mi casa para hacer lo que viene siendo. Mmm, me parece que ya puedo hacer la granja de pesca feca. Me dicen que es una como, como de las primeras cosas que hay que tener en, una, en un mundo de Minecraft junto con la granja de hierro. Eh, tu gato estaba sentado. Vale, por eso no venías. Ok. Den vueltas por ahí mientras yo. ¿Qué, qué haré? ¿Azúcar? ¡Shuka! Bueno, más azúcar. Más papeles. Que por cierto, ¿cuánto de cuero tengo acá? Unos cuantos, ya, perfecto. Ah, no, es venir acá. Poner tres. casa para 10 libros. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde están las Están. No. Tronco de pino que tengo ahí también. Me pregunto si las estanterías. Me pregunto si las estanterías tendrán también cambio de color. No tienen cambio de color. Ok. Por ahora esto de madera. O sea, desde estante se podía hacer. Vendrán más. Ah, vale, otro más. Cuatro estanterías. Ahí. Una más. Y hay que ver dónde hacemos la mesa de encantamientos. Porque tengo la. Um, un momento. Este, necesitaba otro libro. Sí, necesito otro libro, pero no importa. Puedo ir ahí a buscarlo muy rápidamente. Aquí tenemos la granja de caña de azúcar. Que ya sé que se puede hacer automática también. Pero por ahora no estamos en plan de eso. Mmm. Toma esto, necesito solamente un libro más Aquí tengo que hacer un puentecito De hecho lo voy a hacer ahora Estoy puro weando, vamos a ver Vengo para acá Solamente necesito el papel para Ah, mira Más de esto Tres libros me alcanza para uno, uno un estante más Pero lo voy a usar Todo esto ahora para Chan, chara chan, chan Chan, 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 chan Get enchanted, baby Ahí te dejaré por mientras. Librito para acá. Polvo de hueso, quédate ahí. Las zanahorias, quédense acá. Patatas, ya tengo suficientes cocinadas. Así que se quedan acá. Por cierto, estuve aquí. Eh, a lo mejor ya lo han visto, pero mientras estaba buscando cosas para. O sea, mientras estaba buscando las imágenes, inevitablemente cayó la noche sobre este mundo. Que por cierto, va a caer la noche dentro de poco. Y pues estuve jugueteando con creepers y esqueletos y me soltaron tres discos en el proceso. <laughs> vale. Ahora, eh, pensando en lo de la granja de... La granja FK, me parece que tengo que hacer un bloque de música. Según lo que tengo entendido. Uh, de vez en cuando, durante este directo, voy a pararme a ver videos que tengo cargados, ¿vale? A ver, a ver, a ver. Solo se puede dormir por la noche durante tormentas eléctricas, según me dice esto. A ver, ya se me hace de noche. Ya se me hace de noche. Hay que buscar también lugares donde conseguir name tags. Quiero ponerle nombre a estos nequitos. Ah, por cierto. Por cierto. Por cierto. Por si acaso la quieren. En todos los directos tengo que poner la semilla de esta... Ah, cuero de conejo. <laughs> ah, mira. Mira, por último con este, tejiendo cuatro de estos, tengo cuero, así que esa que me gano, supongo. Ah, que tengo que ir a buscar eh, un logo también. Hay ah, mucho que hacer, mucho que hacer y eh, demasiado, demasiada distracción. Vamos a ver, ¿cuál de ustedes necos se viene conmigo? Me parece que aparentemente nadie. No los quiero poner en riesgo a todos ustedes. A ver, mmm, tengo un montón de manzanas. Quédate aquí. Necesito explorar las cuevas que hay por los alrededores. A ver. Eh, tú ven acá que posiblemente te me rompas. Necesito eh, también unas pocas de hierro. Madera tengo suficiente. Esto. Voy a poner a. A, a, a. A, a, a. ¿Dónde está? Aquí. Voy a poner a. Hacerse cristal. Vamos a ver. Ah, el bloque de música pues no tengo que llevármelo aquí ahora. Mm, este papel que se queda aquí también. Esto se queda acá. Estas cosas también se quedan acá. Flechas se vienen conmigo. Aquí tengo más flechas. El carbón también se viene conmigo. Los palitos también. La comida, el bloque de, de agua. Estas perlas de Enderman no. Se quedan aquí. Mm, Podrá hacer más flechas con esto eventualmente. Si encuentro pedernales, tendría que ponerme a acabar gravilla. Sí, sí. Bueno, y la brújula también se. El bacalao asado también es comida. Listo, creo que ya estoy. Listo y dispuesto para buscar más cosas por este mundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quién nos oculta este lado del mundo? A ver, para empezar, caballitos. Muy bonitos, por cierto. Eventualmente... Serán todos míos, baby. Ah. Tengo que sacar obsidiana para hacer el portal al infierno de este lado del mundo. Se me había olvidado, entonces para eso necesito el pico de diamante. Necesito el pico de diamante para esto. Vamos a ver. Se viene conmigo y pues a volar. Ahora sí, a volar. Dije que haría el puente, pero necesito piedra para poder hacer eso. Podría hacerlo de madera, pero quiero hacerlo de piedra. Punto. No se discuta más. Aquí, el dueño del mundo. Eh, la última palabra recae en mi persona. Aunque tomo sugerencias de todo mundo aquí. Y la guía. Y todo. En fin. Eh, vamos a ver. Hagamos una bajada bastante. Improvisada por acá. Oh, para ser improvisada, pues bien que encajó, qué rico, qué rico nudo. Nunca está de más conseguir más hierrito. Nunca está de más conseguir hierrito. Eh, uy, gracias. Vi que sacaron el snapshot de la 1.16, la primera snapshot, y todavía no la voy a jugar. Me gustaría Sorprenderme genuinamente cuando salga todo esto. Así que a lo mejor. Cuando me vean jugando ya por fin en la 1.16. o oh, hoy. Estaba pensando que a lo mejor. A lo mejor. Voy a tener que cambiar de mundo. Para entonces. Porque resulta. Resulta que como cambia el infierno por completo. Ah, lo que genere acá. No va a servir de nada. Porque como ya está todo hecho. Ay, qué mal, qué mal, qué tristeza. Tendría que despedirme eventualmente de Necoterra. Bueno, pues durará lo que tenga que durar, supongo. Y al próximo mundo, pues le pondremos de otra forma. Pero eh, aquí, lo más seguro es que voy a hacer cosas. Por ejemplo, ponerle a esta cosa el logo del canal enmarcado en un mapa, por ejemplo. Irme bien lejos, muy, muy lejos al desierto, ponte tú. Eh, pintar con un lienzo el, el símbolo del canal. Escuché un caballo, una vaca. De ese estilo. A eso me refiero. Eso es lo que me gustaría hacer. En principio. Um, me pica la nariz un poco. Como si tuviera una pelusilla. Rondando por ahí. En fin. Vamos a ver. Ah, más hierro acá. Súper. Esta parte no va a tener ninguna, ninguna entrada secreta ni nada. M momento, escucho el murciélago. O fue idea mía. Eh, a ver. Mm, sí, se oye, gente. ¿Por abajo? ¿Justo abajo o por acá? Podría ponerme... ¿Podría ponerme la simbología, o sea, el narrador de sonidos, el esquina inferior derecha, pero no quiero? Me gusta rolear que soy explorador o algo así. Por lo menos en esta en este juego. A ver, de nuevo. ¿Alguien ruja? Por favor. ¡Arrojanme! Sí, se oyen murciélagos y todo. Voy a apostar por bajar, como siempre. Ouch. Sí, ahí se oyen pasos de zombie. Sí, se oye. Y se oye un enano también. Pinches enanos. Se escucha, se escucha, muy fuerte. Lo escucho, lo escucho, muy fuerte. ¡Eh! 35, campanita. ¡Oh, wow! Vientitos subterráneos que auguran desastre. Ya se me cayó la gente. Eh, onda. Eh, ¿Lo que estaba rugiendo ya no ruge? Por acá. Lo escuché por mi izquierda. Ajá. Ya se escucha cerca. El zombi me rugió. Si cabo ahora, ¿qué me encontraré? Solo muerte y destrucción. <laughs> Ya, a ver. Seguramente aquí rompa la pala. Se escucha, se escucha, se viene. Se viene el desastre. Ajá. Ahí está. Aquí están. Putetos. Hola. Sabía que algo así pasaría. De acuerdo. Aquí estamos de nuevo. Peleando contra la naturaleza. muy bien, muy bien, muy bien. vamos a poner este pilar para simbolizar que acá se sube. vale? de acuerdo. ahora sí. vamos a explorar muy seriamente qué encontraremos debajo de las cercanías de mi casa. oh, plantita, bueno, ya no fue... Ja. ah... oh. Una estancia muy grande, me gusta esto. Vamos a ver, a comer. Viene. Volaste de aquí. Hm, me hubiera gustado conseguir su pólvora, qué pena. Qué penita, compañeros, ¿eh? Aquí fue donde explotó, ¿verdad? Oh, ahí la va por ahí. Ven acá. Ahí lo tienes. Mmm. ¿Qué se ve por acá? Oro, muy bien. Ah, tengo mi balde. De veras que tengo mi balde. Y escucho una otra araña. ¡Ah! ¡Atrás! Super. Más para abajo, más para abajo, baby. Se oye agua correr. ¡Eh! Dale. ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Es la fortuna me ha sonreído muy temprano hoy día Muy bien, qué hermoso Qué hermoso Qué bonito, qué bonito Y ahora es cuando bailamos nuevamente Vamos a ver Perdón eh, Estaba por estornudar Ya está ¿Cuánto me encuentro aquí? Sabía que se me iba a romper Hay como mínimo tres de acuerdo. Cuatro. Qué rico. Eventualmente... Nos haremos armadura. Aunque, ¿qué otra cosa se hace con diamante? Hay que examinarlo bien. Cinco. Seis. Siete. Oh. Vale, conté mal. <laughs> que, y y me, mejor todavía. Ha superado mis expectativas esta búsqueda. Pues mira tú qué cosas. Me he encontrado diamante en un capítulo, eh, sin, sin siquiera bu eh, buscarlo realmente. Oh, se me ha bugueado la pista. Necesito 10 para hacer un... Um, 10 de esto para hacer más flechas. Aunque parece que en la mesa del flechero no sé si rinda más para hacer flechas. O tal vez se pueden tallar de piedra o algo. Ni idea. Hay que sacar gravilla porque eventualmente podremos hacer cemento con esto. Bien. Y oro. Qué bueno, nunca está de más. Se pueden hacer cosas valiosas con él. No del todo valiosas, pero se pueden hacer cosas valiosas. ¿De qué es valioso? Es valioso. Lo que se puede hacer con él, eh, esto. ¡Ey! Iluminame. Listo. Now podemos continuar. Y acá no, no voy a concentrarme en buscar diamantes. Solamente quiero explorar la cueva o oh, la lazuli. Y eso es todo lo que se puede hacer. Y el bloque de la y sería todo. Muy bien. Solamente más hierro, más hierro, más hierro, más hierro. Que nunca está de más. Hay que eventualmente hacerse la granja de hierro, pero para cuando tenga la granja de aldeanos. No sé si, si se puede hacer ya con la. En, en, con los aldeanos que tengo acá en la. En esta aldea. Creo que la cantidad está bien. La cantidad creo que ya es necesaria. Es la suficiente para. Para hacerse una granja de estas. Lo que pasa es que hay que hacer. Hay que planear. Perdón. Planearte toda la arquitectura de la. De la granja de aldeanos. Yo estaba pensando en hacer alrededor alrededor de mi casa como una especie de super ciudad que incorpore todas las maquinarias, tipo las granjas de, de cactus, la de caña de azúcar, el compartimiento de aldeanos, una especie de triturador de animales, perdón, que suene tan violento, pero así creo que funciona un método bastante eficiente para poder conseguir comida. Bien potente. Tipo, metes a un par de vacas en, en un cubículo de uno por uno. Las vas reproduciendo y eventualmente se van aplastando las unas con las otras y, y van generando carne. Es una hueá súper cruel, pero es muy efectiva. A nivel de juego, por supuesto. Mm, y por acá. Nah. Pues bien, suena random de nuevo la música. A ver, oh, más, más, más de esto. Se, casi que se confunde con el carbón del oscuro que está ahora. Me acuerdo que antes resaltábamos el color, el azul. ¡Eh! Quería el muy... ¡Eres esto! No fuiste... Eh, eh, más bien fuiste. 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 ¿Y qué baja? ¿Ah? De acuerdo mm, 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 mm. Tenemos que volver para arriba a ver si es que hay algún otro camino Esto me faltó minarlo Qué rico, y esto también No sé si este primer eh, segmento del capítulo sea lo más aburrido Porque eh, pretendo hacer cosas Pretendo hacer cosas La meta es por lo menos tener la granja de pesca FK Y... Em Pesada en algo, la granja de aldeanos. Posiblemente la granja, los cultivos y hacerme la, eh, la primera parte de, de esta casa. ¡Ah! ¡Oh, tenemos una grieta. ¡Qué rico! Muy bien, a ver. ¡Listo! ¡Oh! oh! ¡Ay! Temía que a lo mejor me caería aquí. Pero no ha sido el caso, afortunadamente. Muy bien. Oh. Es como que quiere ser grieta y se vincula con otra cueva. Es muy interesante todo esto. Oh, sí, sí, sí. Sí, es muy interesante todo esto. Tienes si por acá. Y para allá es la cosa. Muy bien. Vamos a ver qué más oculta los confines de esta cueva. Tengo que hacerme más palitos. Más antorchas. Y así continuamos con la travesía. Sube, sube una vez más, una vez más y esto sube de una forma muy curiosa, casi que parece una mina abandonada, pero no es, que no alcanza a ser, ¿saben? No. Como que quiere ser de esas minas abandonadas, pero no, no, no alcanzó a ser. No, antorcha, ven aquí, amiga mía. ¡Uy! Por la resbaladilla de agua. ¿Qué se oye por acá? Soy un enano de esos de mierda. ¿Caminan a por mí? Porque de que se le escucha, se le escucha. Hi. Hi. Estás ahí, es como si hubiera otra cueva justo arriba de mí. Vamos a ver, vamos a ver, sí, se le oye muy fuerte. Hay mucha gente ahí adentro. Donde sea que esté esto. Mi ansia exploradora. Mi ansia exploradora puede... Ey, dámela. Están arriba. Muy, muy arriba. Hola. ¿No, no, ¿No será que es de noche? Lo dudo mucho. Lo dudo absolutísimamente mucho. Por acá. Mm, ya, ya no veo nada. Ahí está, la apertura. Están de lo más tranquilo y, y de repente ¡pa! un, un, un guan picando. ¡Eh! ¡Hey! ¡Ja! ¡Te rebotó! Estamos cerca de la superficie, ¿verdad? 60. Sí, muy, pero que muy cerca de la superficie. Oh, oh miedito da saltar hasta ahí. O sea, por ahí. Pero no por ello. Mm, me falta curiosidad, vamos a ver. Oh, luego, ¿qué foso más profundo? ¿Qué fosa más profunda? A ver, me llevo esta de agua. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la 28, cacha. Oh, 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 calma, hay gente, hay gente. Que hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Eso nada, si quieres. Ay. Bastante bajo me dejó todo esto, ¿no? Por lo menos sé que subiendo por acá ya me encuentro con la superficie casi, así que si voy a salir, mejor lo hago por ahí. Mm. Qué intrincado es todo. Muy intrincado es todo aquí. ¿Cuánto tengo de piedra ya? El principal objetivo de venir acá era conseguir piedra. Bueno, y carne de zombie que me la compre el sacerdote. A ver. Quería agua, pero... No. Quería agua, pero hasta por ahí nomás, ¿me entiendes? De forma de que no interfiera con mi camino. A ver. Oh. Flores solitarias subterráneas se quedaron ahí. Oh, te he visto. Si había diamante, lo perdí. Que no había. Estamos a la altura de 23. Ah, oh, hola. Y se oyen más zombies. Otra de estas mierdas justo arriba, ¿verdad? Me voy a gastar el pico de diamante solamente en esta cuevita. Te eh, te lo he puesto. Es como si lo tuviera ya por atrás, ¿verdad? Mm, ya se escuchan, se escuchan cerca. Te escucho muy cerca. El duelo que vendrá. Será muy ultraviolento. Esto valió la pena. Esto valió la pena. Esto es precioso. Esto es precioso. Me encontré una mina abandonada. Qué rico. He encontrado una mina abandonada. Abandonada. Esto ya está. Pero esto ya. Este viaje ya valió la absolutísima pena. Vamos a ver. Y para celebrarlo y para conmemorarlo. Hay que... Poner bloques que destaquen. Por ejemplo, Diorita. Que tengo aquí ya. Pulida, por supuesto. A ver. Nada, ah, pues se quedará tal que así. Darán... Aquí se ha encontrado una mina abandonada. Muy bien, muy bien. Esto ya pinta espectacular. Bueno, al menos tenemos algo interesante que explorar por estos lados. Uf, a ver, a ver. Ah. Hola, eh, Agustín, bienvenido. Me lo encontré bastante cerca de casa, esto que estamos viendo aquí. Afortunadamente. ¡Oh! Oye, estafa. No, no se vale. ¡Au! Cuidado. ¡Ay! ¡Arañas de las malas! De estas que pegan desde 120.000 kilómetros, weón. ¡Ah! ¡Mueran cejas de su arácnida madre, weón! ¡Weón! ¡Te pegan desde. ¡Ah! Son unas mierdas, arañas cueles, weón. <laughs> todo grosero y cuele, lo digo ahí, todo fino. ¡Oh! A ver, uh, ¿y esto es Smite, verdad? Para el pico, ¿verdad? Rail activador, semillas de sandía. Oh, no está mal, no está nada mal todo esto que me estoy vipillando acá. Mm, 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 necesito acabarme la comida ya lo más pronto posible. A ver, hilito, una mierda. Uh, Railes, que los voy a necesitar para el megaproyecto que tengo pensado eventualmente. ¡Ey! Te cuento algo. En la 1.16 van a añadir un nuevo ore, eh, o, eh, o sea, mineral en el Nether. El mismo te sirve para hacer armaduras y herramientas mejores que las de diamante. Así leí. Sí, eh, decía como para actualizar las cosas de diamante, pero parece que si es un mineral para hacer cosas nuevas, tiene que ser más re complicado que, eh, de, de encontrar que la mierda. O sea, eh, eh, eso sí, pues bueno. Porque si no... Mmm, ¿De qué te serviría encontrar diamantes para empezar? O sea... ¿Te valdría tener diamante a cambio de ese mineral? Tendría que ser bastante más escaso, digo yo. ¿Y a qué, y a qué profundidad del infierno? ¿Ah? Creo que se llamaba nederite. Que traduciéndolo podría llamarse como infiernita o algo así. Así lo, 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 lo traduciría yo, por lo menos. Mm, a ver. Ah, ya puedo hacer, bueno, con esos raíles. A ver, estaba buscando precisamente esto. No, un momento. Estaba buscando hacer esto para hacer palitos con los cuales poder hacer flechas con estas cosas que tengo acá. Listo. Pedernal para afuera. Mm, además, los bloques hechos con este material son tan resistentes como la obsidiana. Y la armadura te da resistencia al knockback. ¿Al retroceso? ¡Wow! Tendría que tener alguna penalización, como ralentizarme o algo, porque me imagino que. Eh, o oh, será tan densa como para... Oh, oh. ¿Ya estuve aquí? ¿Ya estuve aquí? Eh, eh. A ver. A ver. <laughs> ¿Me di la vuelta? Le di la vuelta más hueona de toda la historia. Mira esto. La salida está por allá. Por acá. La salida está por acá. Ah, ah, oh, muy bien. Ah, oh, muy bien, muy bien, de, de, mejor todavía, mejor todavía eh, tener la salida donde sepa que puedo. A ver, si me doy la vuelta por acá y si me doy la vuelta, creo que puedo bajar directamente si cabo. Así para arriba, ¿no? Bueno, eventualmente me haré la salida más directa y todo. Oh, qué bueno que me encontré una de estas. Qué bueno que me encontré una mina abandonada. A ver, la cosa es que uno viene por acá. Y estaba acá al lado. ¿Por qué no la vi? ¿Por qué no la vi antes? ¿Por qué no vi esta weá antes? ¡Wow! Re loco, re ciego que estoy. A ver. Uh, bueno, y ahí la, Vale. En la 1.16 cambiaron el formato de medir el knockback. Así que no es tan OP como suena. Eh, el retroceso. O sea, el... el, el lo, bueno, knockback. Para quien no sepa, eventualmente nunca faltan los hueones que no saben. O la, o la gente eh, de luz que no sabe. Momento. Es lo que retrocede una entidad al ser golpeada. ¿Cuánto para atrás me echa? Esto. Lo echo para atrás. Esto es knockback. En efectos prácticos, eh, ahí está. Mostrado el knockback. Con que se calcula de otra forma. Hmm. Ah, no, espérate, que la carne de zombie... La carne de zombie... En todo caso, no sirven. se ven. Se, se consigue zombies todos los días. Todos los días. Así que ni me preocupo. Ven para acá, antorchitas, qué rico. Oh, ¿sabes lo que me tienta hacer esto, verdad? ¡Uy! Me encanta. <laughs> ¡Au! Pues te acabas, pilar. Esto es personal ya. <laughs> Ahí están las arañas de. Mierda de esta. LOL está. O sea, está en una doble rabín. <laughs> una doble grieta. Bueno, en todo caso no quiero bajarme el snapshot todavía. O sea, la, le, le echaría un ojo, pero no sería parte de. parte de la serie en Ecoterra. Ni cagando actualizó este mundo a. a la 1.16 snapshot, ¿saben? Es decir, todavía no. Y lo que pasa es que. Tendría que este, despedirme de Necoterra si quisiera actualizar a esa versión. Porque como cambia el infierno. Oh, es decir, como ya generé infierno en este mundo... Mmm, como ya generé infierno... Eh, lo que ya eh, he descubierto no sirve de nada. A ver. Aléjate de ese cofre, por favor. Bien. Ahí te ves. Necesito quitarme... Eh, hilitos valen pa un carajo ahora mismo. A ver. Oh, name tag. Name tag. Ah. Alto. Por lo menos podremos ponerle nombre a un gato. A ver, esto se va. Rail detector. Ah. Muy bien. Arañas de las buenas. Entre comillas buenas. Bueno, a ver, necesito acá, mira, aquí hay un hueso. ¡No! ¡Hilito no! Y esto tampoco, esta es mi espada. Trae. Mm. Uf, uh, me encanta. Me encanta cómo se ve esto. Ah, sí, por aquí viene. Por aquí ya vine. Ah, y está esta, esta weá. A ver. ¿Me hago granja de esto? ¿Me hago granja de esto? Es que odio este move, es horrible. Es horrible. Un infierno pelear con esta mierda. Sé que hay granjas para hacer esta cuestión, pero no. ¡Oh, una paja tratar con esta araña. Dice, deberías esperar a que la actualización salga oficialmente. Podría corromper tu mundo. Por eso mismo. Sé que instalar un snapshot tiene riesgos, así que mejor me espero a, a que salga oficialmente, como dice. Qué lindo es ser el único viendo un stream y que el streamer de te dé toda la, la atención. Uh. Ok. No, aquí no hay nada. Ni para allá tampoco. Aquí se acabó este camino. Bueno, por lo menos tenemos eh, uh, el nido de estas mierdísimas del Averno. Qué, qué bueno, muy diré del Averno, pero en el Averno, en el infierno no están. Así que muy del Averno a Averno no son. Eventualmente. Ah, y también hay para poner antorchas azules. Uy, quiero eso. Son como las, las antorchas de Lucario de Aura. <laughs> como el fuego azul de Richter. De, bueno, de, de Castlevania. Bueno, fuego azul en el Smash. No sé si en el juego original es así. Pero bueno, fuego de aura. A ver, rieles re activadores. Necesito rieles. Ojo. Ah, me encontré esto, perforación que seguramente sea, se pondrá en, en picotas y eso. Tiene que ser el equivalente a Smite por la traducción, ¿verdad? Ok, vamos a organizar cosas aquí. Tengo acá todo lo que es piedra. Y minerales, y tierra, y hierros, y cosas. ¿Esto es grava? Sí, mucha grava. Como para un montón de cemento. A ver. ¡Ey! Dos podemos jugar esta cosa. Ven acá. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Sí, quiso jugar y le salió y salió perdiendo. Madera verde y madera roja también. O bueno, morada, una cosa muy fea, la verdad. <laughs> si te soy sincero, la encuentro terriblemente fea. baja baja lo venía diciendo un poco antes y aquí pretendo hacer cosas definitivamente por lo menos estoy viendo la granja de, de pescar a fk y por lo menos la primera estancia de mi futura casa que sí va a tener techo va a tener techo va o sea puede que sea eventualmente un cubículo de nada pero va a tener techo uh. Apir. 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 Necesito acá. Una pequeña bajadita. ¿Qué tenemos por acá? Ah, y me encontré diamante de camino para acá. Se va, se va a ver todo esto en la resubida. Fue poco después de entrar a esta cueva. Uy, oh, hay mucho. Mucho, mucho que ver aquí. Tendré que volver a la superficie. Pero de todas formas, ya sé dónde se encuentra todo esto. ¡Ay! Eso es oro, ¿verdad? Explota. Ah, quería darme. Quería darme. Quería darme la, la puñalada o la mordía. A ver... ¿Acá se acaba esta estancia? Parece que sí. Solamente hierro, carbón, hierro, hierro, más hierro. Eventualmente si me falta hierro ya sé dónde conseguirlo. Tengo que hacer altos hornos también. Hola. ¿Cómo está, señores? Por lo menos me despejan el camino, gracias. Realmente eso fue intencional, ¿eh? También fue intencional, mínimamente. Orito, vuela. Vamos a ver, me encontraré algo por acá. No, no hay. Jay, techo, Pone ahí abajo en el chat. El oro es importante, sí, lo sé. Por algo lo veo y lo recojo. Me quedé sin espacio para, para grava, pues ahí se quedará. Me he quedado sin espacio para la gravilla. ¡Eh! Me encantaría contar un creeper justo ahora. A ver, a ver, a ver. Dale. Ah. Anda, pégame. No se ve un carajo, lo sé. Pero ahí estábamos peleando. Aquí estaba eh, esta cruenta batalla. Mini batalla. Pero no por ser pequeña, deja de ser ultra violenta. ¿Eh? Ok, tenemos otro fondo de cueva aquí. Me pregunto si encontraré más diamantes. La suerte me sonreirá. ¡Oh, uh, uy! ¡Perfecto! Este es como el ideal de encontrarte diamantes. O sea, te encuentras en una fosa de lava y cerca diamantes. Muy bien. Me voy a acabar los filetes ya luego. Para dar paso al pancito. O al pescado, de hecho. Y así tengo más espacio. De estar sufriendo en el capítulo 3 Y ahora a encontrarme dos vetas de diamantes seguidas Ahora tengo 11 bueno, Soy asquerosísimamente millonario Soy ahora mismo el, el filántropo del valle Bueno, no El filántropo de la bahía Que, que tampoco De filántropo pues eh, Solamente En palabra ¿Eh? Muere carajo Ah, más la pila azulí. Aquí seguramente voy a dar la vuelta, efectivamente, me doy la vuelta. Oh. ¡Uy! Me encanta tirar grava. Para poder hacer el lingote nuevo de minerales necesario oro y bastante. Ah, vale, el oro pues Gana más fuerza en el meta entonces. Me encanta la propuesta de la 1.16. Entonces. Va a ser un desafío importante. Va a ser un desafío importante. Por lo menos se va a poder dormir en el infierno. No va a ser un suplicio del tipo si me matan en el infierno voy a tener que volver todo el camino desde mi punto de... Desde mi punto de retorno. Y hay incluso biomas en el infierno. Lo cual lo pone bastante más interesante todo. Sí, por mucho que le digan Nether, yo voy a seguir diciendo el infierno. <laughs> es que li literalmente eso. Y punto. ¡Wii! Oye, dije que uy Eso. Gracias. A ver, sí. Cuatro biomas diferentes. Eran cuatro, efectivamente. Uno que era como bosque, otro que... No, mira, la verdad es que no me acuerdo. Así que mentiría si dijera cualquier cosa. ¡Ja! ¡Ah! Perkinazo. Oh, bien. Se ha muerto el murciélago. De la pura curiosidad. Mmm, lava. Eh, uh. ¡Huevón! <laughs> estoy teniendo más suerte que la mierda. Esta cueva, sí, realmente venirme a este eh, a este lado del mundo me ha sido bastante más productivo que quedarme en esa otra... En ese otro valle. Si me encontrase un gato eh, dorado, le pondría manequineco. O algo así. Hay que hacer un manequineco. Oh, una Estatua de Manequineco, oh, sería espectacular. Sería espectacular. O sea, t -t tendría que buscar como el arte, el arte de la escultura y todo eso. Pero una estatua de Manequineco, ¿qué les parece? Es como, o sea, si ya llamarlo a este Necoterra eh, eh, por los gatos, mmm, este ya sería como el colmo de Necoterra de hacerle como una hiperveneración al gato con una, una estatua de Manequineco. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué otra cosa más está ahí por acá? Si no, para devolverme ya está. Sí, creo que mejor me devuelvo y ya está. Volveremos a este, a este lugar. Eventualmente. Me vine por aquí. Veo más restos y todo. Ah, espérate que me faltan antorchas. Bien, weón. Ahí, 16. Y 64. ¿Volaste? ¿Qué volaste? ¿Qué, qué, qué, qué hacemos volar aquí? Una flecha, ya está. A ver. Igual hasta que llegue la actualización ya habrás hecho una granja de oro, supongo. Pero es que voy a tener que deshacerme de este mundo. Porque ya tengo infierno generado. <laughs> Sería muy triste. Pero por lo menos este Necoterra. Este Necoterra me va a servir para um, juntar un montón de experiencia eh, Minecraftiana en general, ¿verdad? Y la verdad es que nunca me he puesto a hacer cosas en serio en Minecraft. En granjas en serio, me refiero. Solamente explorar y hacer un, unas cuantas weas por aquí y por allá. Y chao. Lo único más importante que he hecho Es una. Una granja de mobs a, a partir de, una, eh, de un. De una dungeon. Y ya está. Eso es lo único más. Eh, lo único más grande que he hecho. Que en perspectiva es nada. ¡Oh! Loco, cualquiera diría que aquí hay un spawner de zombies. Oh, oh, hacha. Más atrás tenía la mesa de crafteo, ojo. Así que... Ah, igual, bueno, no sé si están... Sí. Era en otra parte. No, no del todo más atrás, pero... Oh, a ver. Perfecto. Lo que puedes hacer es no generar más nether. Momento. Momento, aquí ya estoy, ya voy contigo. Estoy con un hacha, ahora mismo. Estoy con eh, mucha gente aquí que quiere matarme. Lo que puedes hacer es no generar más infierno, y cuando salga la actualización exploras más infierno con las elitras, y con ellas exploras más rápido. Las elitras, sí, 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 que se consiguen después de matar al dragón. <laughs> Otra cosa que nunca he hecho, matar al dragón. Ah, y por cierto... Um, carbón, me llevo la name tag, la etiqueta. Um, qué cosa? Tiro, esta weá. Supongo, la diorita pulida. Es que la, la, la tengo para marcar. Eh. Bueno, de todas formas, Hatsuma, bienvenido. Te he visto, te he visto. Ya, ya voy contigo, compañero. Ya te vi, ya te vi. Eh, hola, madera en una cueva, sep. Minas abandonadas, sí. Me la encontré bastante cerca de casa. Así que este viaje ha valido completamente la pena. Mira esto. 14. 14. ¡14! Ni más ni menos. Diamantes. ¿Qué te parece? Morite de envidia, compañero. <laughs> Me la encontré toda en este sector. En, esta, en este sistema de cuevas, nada más. No quiero hacerme espada de diamante todavía. A ver. Ahí, ahí. ¿Qué más puedo tirar? El pedernal no, no me está solamente ocupando espacio. Esta flecha se va a la mierda. Uf, qué ofertón. Tremendo ofertón que me han dado los eh, dioses de Necoterra. Que en esencia son gatos. Un dios del tipo, quiero ver a un humano jugar en este mundo. Y me creo a mí, <laughs> básicamente. En esta gran bola de lana que es el mundo de Necoterra. <laughs> por ponerle alguna especie de lírica religiosa a este mundo, weón. A ver. Mmm. Vamos a ver. Me quedo así, así, así. Por acá. No, ah, aquí estaba la otra mesa de crafteo. reactivador Esto se. Ajá. Mmm, me lo llevo. Detector. Activaría esta weá. Mira, ya tengo piedra suficiente, creo yo, para hacer cosas. Así que mejor nos vamos de aquí. Tengo ganas de que César tenga eh, 100 followers y que le habiliten la función de puntos. Mm, yo también. A mí también me gustaría tener seguidores y todo eso. Y al final terminas conectando tu casa con esa mina. Estaría cool. Eh, que pusieras vías de carros mineros. Tengo un gran proyecto que involucra a carros mineros. De hacer como una especie de. Line... No, hacer una línea férrea que conecte el sector viejo con el bosque de flores y todo eso. Eh, con mi casa, la nueva. Y eventualmente alguna megavía hacia el desierto. Que esto va a ser la raja, weón. Bueno, por acá nos podemos devolver. Sé que hay más mina y todo eso, pero ya la exploraré cuando tengamos más tiempo. O, bueno, en otro directo seguramente. Por lo menos aquí ya tenemos bastante material. Ay, hay más cosas por allá. que ah, acá, acá, acá tengo una beta de hierro, así que mejor la recojo. Que tengo acá dos betas y no puedo ver una beta completa solamente con una. Con un elemento. Es más fácil hacer caminos por el infierno. Es el mismo bloque, es, Si Llámese esa equivalencia. Que un bloque de infierno equivalen a 8 del, del mundo de la superficie. En Karmaland tiembla... Que Cesario va a quitarte el trabajo... Eventualmente... <laughs> eventualmente... No, mira... Es que Karmaland son ya youtubers... Con chorromil de experiencia... Que pueden permitirse... No sé... Seguramente le pagan a... A gente para que, por ejemplo... Les consiga los mods... Les arme un poco el mundo o algo así... No lo sé... Es que como pueden con todo Lo que hacen eh, Más que nada es show Más que otra cosa Con los mods y todas esas mierdas No sé Estoy suponiendo La verdad es que no, no No he visto nada Pero no me extrañaría que lo hicieran Y no estaría mal No lo digo como si fuera algo malo Bueno, y también los bots <laughs> Los bots ¿A qué altura estoy? 42. Oh, uh, tenebroso. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Parecía la mujer de Juon, weón. <laughs> de verdad. O algo así. Muy feo. No, en serio, me, me, me pregunto si es, que, si es que cavando directamente hacia arriba... Bueno, una, con una escalera hacia arriba eh, llegaré hacia donde estaba la, la grieta que me llevó hasta acá. Porque tengo la salida de todo, pero aparentemente no. Sí, eventualmente voy a llegar, a llegar a la superficie, pero yo quiero llegar hasta donde estaba la grieta esta. Por aquí, por aquí. Ah, no, que aquí había eh, mineral, se me había olvidado. Recuerdo cuando recién salió Carmalan y todos lo odiaban y le decían que es de niños ratas. Eh, nomás puso de moda Minecraft. De, eh, ah, puso de moda Minecraft de nuevo. Hace como un año y boom, todos lo aman. Mm, tengo que ver el primer video de Karmaland, de hecho, para simplemente como por motivos eh, documentales o algo así. A ver, tengo un montón de material. Lo que hice fue simplemente venirme para acá. Mi casa está de detrás de ese montículo, ¿vale? Entonces vengo para acá. Esto hay que hacerlo bonito y todo. Pues bueno, obviamente no va a quedar así. No va a quedar así, pero la planificación eh, vendrá en otro momento, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Teniendo cosas hechas. Necesito ahora mismo eh, hacer como la estación básica de todo esto. Para eso necesitaré muchísima, muchísima madera. Aquí están mis necos. Hola, 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 hola. Que tengo que hacerme un yunque para esto. Pero para eso también necesito altos hornos. Ay. Eso debía haberme traído desde la otra casa. Los altos hornos. Los altos hornos, pibe. Voy a guardarme la gravilla porque con esa se puede hacer cemento. Ven acá. Voy a guardar el pico de diamante y acá. 16 pinches diamantes, compañero. De hecho, simplemente por tenerla, me voy a hacer la espada de diamante. Que no la voy a utilizar todavía. Me la voy a reservar para cuando haya que matar un dragón. Dragón. Ya está hecho el cristal. Gracias, compadre. Ahora voy a venir acá y hacer piedrita. Que igual bastante más hornos debería hacer. Tres hornos. Y acá se cocinará mi futuro imperio. Ahí. En esto vamos a cocinar mm -mm. más piedra. ¿De acuerdo? Ah, oh, mira, se hace de noche. Qué rico. Eh, cositos. Bueno, no salieron a, a cazar, por lo que veo. Ah, oh, me trajeron un hilito. Qué tiernos. Qué tiernos. Espera. ¿No había más cristal? ¿Qué, qué pasó? ¿Metí 64 de vidrio, o sea, de arena ahí? ¿Por qué solamente tengo 27? Uh, misterios. Eh, eh, que no... No tendrán explicación en la vida. Necesito.. Necesito ahora... Bueno, esto mismo, los eh, hornos estos. En fin. Eh, misterios. Que nunca tendrán explicaciones. ¿Está claro? Ok, polilla. Apuesto que tendrás una granja y una jauría más pronto que techo para tu nuevo hogar. Habrá techo para esta casa. Habrá techo. Y te lo digo ya, vamos a ver. Mi casa va a abarcar una... Ah, o sea, un área que parte desde aquí, ¿de acuerdo? Estoy haciendo ahora mismo el cimiento. Esta eh, montaña no era así, ¿vale? Solamente la acabé un poco. Muy bien. Ah, tengo esto. No necesito hacerme otra picota porque se me fue. Perfecto. Y ahora estas vetas. Estas vetas de piedra bonita dan... O sea, se, eh, suelen estar juntas de muchas unidades de este material. Por lo cual voy a proceder a picarlo enterísimo todo. ¿Vale? ¡Au! ¡Oh! ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa? Se me ralentizó muy feo todo esto. Bueno, veo una veta de hierro justo abajo. Hola, ¿son mis gatos? Sí, son mis gatos. Vale, menos mal que eran mis gatos. Con esto vamos a hacer el suelo inicial, ¿de acuerdo? Lo que no sé todavía es con qué hacer la primera parte. Esta primera parte. Porque pretendo hacer como una especie de torreón o algo así. Sobre esta colina. Que a la vez funcione como de faro o algo. Mm, un torreón con una con encima. ¡Ah, oh, qué hermoso! Con la granja de aldeanos eventualmente se hará... La pirámide de esmeralda. La pirámide de esmeralda. Me encantaría eso. Pero claro, como digo, hay que hacer primero granja de aldeanos para poder venderles cosas, juntar esmeraldas como como muerto la cabeza. Simplemente para dejarlo como base de una de una baliza, de una beacon. Un faro. Bueno, inicialmente se puede hacer la pirámide con bloques de, de hierro y todo. Pero creo que... O sea, me parece... Es que nunca lo he hecho. Me parece que la forma más poderosa es con bloque... A ver, va de hierro, oro. De último creo que está la esmeralda. Si es que no el diamante. Que eso ya... <laughs> Olvídate. No hay forma... Humanamente... No, no hay forma cheta de conseguir diamante. Solamente picando como un muerto de la cabeza con un pico con... Con Smite. wow, esta vete es enorme. de hecho, me está dando ya la idea de poder hacer este sitio, dejar este, este sitio como parte de la casa. toda esta excavación. el bloque da igual, lo que importa es el tamaño de la pirámide. ah, perfecto, entonces lo hago simplemente de hierro. <laughs> ya está. se puede hacer la pirámide mixta? pregunto. tipo, el primer nivel de hierro, no? sí. La base de hierro, el intermedio de oro y el tope de esmeralda. ¿Se podrá? Si es que dices que la. que el bloque da igual. A ver, necesito tirar esto. Ya está. Solamente necesitaba tirar algo. Ok, granito. Más granito. Más granito. Bueno, y aquí más piedra que voy a reemplazar por más granada. ¡Ay! Son cinco! ¡Qué asco! Mira el cochino este durmiendo. A ver. Y la piedra la voy a meter aquí para hacer más piedra. Pero esta vez, piedra pulida. Muy bonita. Vale, te vienes para acá. Y voy a tener que hacer otro cofre. ¿Sí? Otro cofre me vendría espectacularmente. Aper, aper, aper. Es que necesitaba la piedra esta para hacer un alto horno. A ver. De hecho, vamos a quitar este horno para este propósito. Me quito esto. Eh, la bomba, bienvenido a esto, a esto. Hola, me voy. No pe eh... Eh, me voy, no pierdas la atención al chat. Ah, no prestas atención al chat. Ay, perdón, perdón. Hey, no es que no preste atención al chat, si somos poquitos y cuando veo a alguien llegar. De hecho, tengo la ventana del juego acá y justo al lado el chat. Mira, mira, si es que no me lo crees. Si es que no me lo crees. Ahí, pantalla. Esto, ahí está. ¿Lo ves? Tal cual. Una vez tuve que activar un faro con la mitad de la pirámide de hierro y otra de esmeralda. ¿En serio? ¡Wow! A ver. Es con hierro la base esta. Y tarán. Al torno. Pibe. Con esto nos pondremos a fundir lo que viene siendo todo el hierro. Y con esto, más altos hornos. Uf. Tengo acá que ¿La, la fundición suprema, la forja de Muradin o algo así. Ah, pero sí, aquí está. ¡Charán! listo, baby. Eh, ¿Cuánto pesaría Minecraft si tuviera gráficos menos pixelados como juego de Play 2? Eh, no lo sé. <laughs> es que la gráfica tampoco es so fuerte. Lo que pasa es que... Consume muchos recursos porque es un mundo generado completamente aleatorio y cada bloque es una entidad única. Solamente por eso. A ver, como digo, forja suprema, ahí, ahí. Que me falta oro. Con 5 ya tengo y acá más de esto. Charan, y así se fundirá todo el hierrito, compañeros. A ver, mmm, tengo acá más de esto. Necesito compactarlo todo en bloques de hierro. Uh -huh. Gracias, gatitos. Esto me lo voy a dejar acá. Voy a tener que hacerme otro cofre. Bueno, ya tengo el, el, este granito pulido, así que pongámonos a hacer los cimientos de la casa. ¿Les parece bien? ¿Les parece buena idea? Por supuesto que es buena idea. Por supuestísimo que es buena idea. Ahí. Mm, esto va a tener como una entrada. Es que ya me lo estoy imaginando. Un poco sobre la marcha, pero en términos generales ya tengo más o menos planeado todo esto. La entrada va a estar por acá, ¿vale? Cosa que... Mmm, la, esta parte de la montaña quede más o menos intacta. Quede esta parte sobresaliendo. A ver, si me vengo para acá, creo que lo puedo ilustrar mejor. Vamos a ver. Uh -huh -huh. La idea es que esté la entrada como por acá. Aquí dentro de este montículo van a estar un montón de estancias por acá y todo. Eventualmente va a haber como una escalera que me lleve por acá. acá. Aquí arriba va a estar como lo que viene siendo la cama. Una especie de torreón con el faro para arriba. Algo así. Una cosa muy... Eh, que a lo mejor se, se... Se ve más genial dentro de mi cabeza. Pero si resulta... Va a ser genial. Si resulta va a ser muy genial. Y el torreón obviamente va a ser de piedra. Más hierro. Ahí se va a terminar de hacer esta piedra. Vale. Esta otra piedra. Hola. Ok. Ahora todo, 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 todo. Tú aquí, tú aquí. Sí, acá va a estar la escalera. Vamos a ver. Lo que no sé es de qué va a ser. Aquí, ahí, ahí. Ahí. Y aquí plantado el torreón máximo. Una cosa espectacular. Que va a tener como una salida por acá, para el bosque y todo. Va a ser muy bonito. Por lo menos la meta para este directo es terminar la, la primera parte, por, para que eh, tener algo a lo, a, a lo que llamar casa, ¿de acuerdo? Debería dejarlo así. No. Ahí. Vamos a... Pira, 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 esto pues parches feos como esto los relleno con tierra y ya está. Aquí no sé si me, se me lleguen a aparecer eh, mobs hostiles, pero bueno está ahí la cosa existe y punto. A ver, mmm, ¿qué otra cosa más podría? A ver, ¿de qué podría ser esta primera parte al menos de de, de madera? nunca he visto combinar madera nunca he visto combinar madera con esta con esto a ver o oh, sí tal vez ladrillos de piedra de base y alguna madera exótica cuál podría ser a lo mejor la de pino mm, es que igual mm, estaría bueno para asimilar un poco el estilo de de la aldea que tengo al lado a ver, veo que tienen paredes de piedra con vigas de tronco. La parte de arriba de, de esto. Mm, sí, bueno, la, la iglesia por supuesto es de piedra entera. Mm, es un poco complicado. Tal vez. A comer. Piso de esmeralda y paredes de diamante. <laughs> ya quisieras. Ya quisieras. Gato, quítate de en medio, por favor. Mira, te voy a dejar un cofre exclusivamente para que te sientes en él. Mm. Me dejo esto. La carne de zombie. Creo que no tenía suficiente para venderle a ese, a ese aldeano. Trae acá. Y trae acá. Con esto puedo hacer... Ah, no. Se hacen así. No. Super. Me pregunto si con los altos hornos se puede fundir piedra. No. No, no se puede. No se puede. Me rebota. Ah, bueno. Y sistema de hornos automático he visto unos cuantos interesantes. Pero para eso necesito eh, hoppers. ¿Cómo se hacen los hoppers acá? Momento. Herramientas, a ver, te te tengo que hacer yunque también. Esta cosa: paneles de vidrio, pared de adoquín musgoso. ¿Adoquín musgoso? ¿Por qué tengo esta receta? No lo sé. Hasta los hoppers, creo que. Aquí tengo el caldero. Canalizador ¿Qué es esto? Ah Esta cosa Ah, vale En Redstone Aquí está Tolva Un cofre Y cinco de hierro Un cofre Y cinco de hierro A ver Sí, sí, sí También podría hacerme Un sistema de horno automático El chiquitito Para esto A ver Mmm se hace con hierro, con tolvas. Ah, oh, bueno, aprovechamos de hacer un yon, Que de hecho. 2-3. Se hace así. Y así, listo. Puedo reparar cosas. Y como hace... Clank, listo. Bueno, aquí no va a estar. Tal vez por acá. Por mientras. Las paredes van a ser de madera, eso sí. Igual sí, va a ser de madera estas cosas nada más. Y el piso va a ser simplemente de este color. O voy a poner algo más producido, como una especie de jardinera o algo, o algo por el estilo. Podría ser. So, so, solamente estoy proponiendo ideas. Solamente propongo ideas. A lo mejor se amplía un poco más esta parte. Va a ser como la entrada más fea de la historia. Pero va a ser mía. <laughs> va a ser mi entrada. Para acá abajo, un montón de estancias, supongo. No, espera, tal vez tengo que hacer un cortapiedras. Gato. ¿Dónde estaba el.? Cortador. Aquí está. Corta piedras, una de hierro. Y esto, ah, shit. Ah, vale. Te tengo. Corta piedras. Hierrito Vamos a ver. Para que me rinda más hacer escaleras. Tipo. Vengo acá. Oh, se puede hacer de esto. Con que se hacían originalmente. Vamos a ver. Vamos a bloques. Lo que viene siendo piedra. ¿Cómo se hace? Ah, con el slabs simplemente. De una de estas sale una. Ah, claro. Tiene todo el sentido. Lo que Rinde vas a hacer acá son escaleras. Vamos a ver. Necesito, primero que todo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hmm. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfecto. Ahí, para arriba. Aunque se pueden hacer también de... Se pueden hacer también de la... Del, del granito. Vean. Sí, se puede. Mm, tal vez, tal vez... Unas dos escaleras de estas. Para la entrada, digo yo. Tipo... A lo mejor el fondo... Una especie de terraza tipo... Oh, podría convertir esto en una especie de patio. O algo. Ah, son ideas, son ideas. Eh, ¿No te han aparecido endermas? Sí, sí, sí. O sea, mira, tengo dos de, eh, de estas. Me, me los he peleado. Aunque creo que son de capítulos anteriores. A ver. Ahora... Mmm... Ahí, ahí. Simplemente digo. Cosa de tener esto acá. Hasta acá. Habrá una casa para tus necos. Mm, mi casa será su casa. Listo. No me hago más lío con eso. ¡Ey! Hay que sacar madera. No sé si será finalmente de esta madera de lo cual voy a hacer todo esto. Es que contrasta demasiado el color. Mucho más de lo que me gustaría. Si esto fuera un poco más oscuro tal vez le iría bien. Pero bueno, más tarde habrá cemento y ese tipo de cosas. La parte de dentro puede que sea de este color. Vamos a ver cómo queda. A ver, la prueba de la estética. Así. Ponemos bloques aquí aquí y supongo que estará decente, por decirlo de alguna forma, como mínimo. Ah, no quería hacer eso. A ver. Tapamos todas estas cosas con tierra. Que de algo me sirva, por supuesto. Hasta ahora por aquí. Pones ahí, Agustín. Eh, una cosa, no estoy 100% seguro si aún funciona, pero hay un bug que te permite tener aldeanos que te comercian todo a una esmeralda. Es muy útil para el postgame. Creo que no, creo que lo arreglaron. Eh, vi decir por ahí. No estoy 100% seguro, como tú, realmente. A ver. Aquí no va a haber nada. Trae para acá. Esto va a ser otra subida. O bajada, como quiera que se diga. Para acá abajo podría ser la mesa de encantamientos o una gran sala. Una gran sala en la que tenga un montón de cosas automáticas o yo qué sé. Como idea. Pero bueno, no se ve mal Creo que no se ve mal O no se acaba de ver mal ¿Qué prefieres? ¿Agua de ovo o agua de uvu? ¿Cuál es la diferencia? Pregunto Aunque suena más tierno la, O sea, el agua de ubu. sí Si sí, 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 te soy sincero Agüita de uvu ¿Cuál será la, la diferencia? Pregunto Gatitos ¿Qué me trajeron? <laughs> Los tengo como máquinas de ir a buscar weas. ¡Eh, pollito! Bien. Tengo que hacer un ahumador también. Un montón de cosas. Hmm. Mm. Ahora... Uh -uh. No, aquí todavía no hagamos nada. Necesito solamente sacar más madera oscurita. Los contrastes van a quedar un poco extraños, lo sé. Me lo va a venir. La de Owo viene con gas y la de OwO también. Entonces, ¿cuál chucha es la diferencia? Digamos, la de Owo te prende más o algo. Es como decir, Owo. Y la de OwO es como... ¡Owo! Algo así. Depende de la entonación. En ese caso prefiero la de... Va a depender de la situación. Si quiero prenderme agua de oh wow <laughs> en fin salen brotes sale bruti salen brotes uy, me voy a armar aquí me voy a armar aquí la, la, la conífera máxima. La conífera costera máxima. Me gusta plantar los bosques de forma que se vea natural. ¿Japonesas o latinas? Va a depender. Va a depender de la persona realmente. Musulmanas mejor. Igual tienen su gracia. Árabes. Porque, ya, acuérdense, musulmana es la religión. A ver. Creo que tiene fetiches de tobillos. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién le hablas con eso? A ver. Me quito esto y ahora puedes a continuar construyendo. Me lo hice todo de madera porque estoy terrible loco. A ver. La pregunta es, ¿quién no? Y ahí ponen, mmm, qué ricas patas o algo así. Conociéndolos o algo por el estilo. En fin. A ver. Despejemos todo esto. Se sí podría convertir esto en tierra, o sea, más que otra cosa, ¿no? Por lo menos aquí veo esto. Mm, no se ve del todo mal. ¿Qué quieren que les diga? Al menos para mí. Y ahora me va a decir, no, cesarillo, la, la casa huele fea, weón. Bueno. La casa culea fea, en fin. Mm, Algo así. Bajar para la, la zona de los encantamientos. A ver, las árabes eh, suelen cubrirse casi todo el cuerpo, exceptuando la cara y los tobillos. Ah, bueno. Igual hay árabes que no. Aunque bueno, están tan reprimidos ahí por. Eh, políticamente, que eventualmente sí tienen que hacerlo por la fuerza, bueno, qué, qué pena, qué pena todo. A ver, entonces la idea aquí es bajar. Es algo muy rudimentario todavía, pero acá. Mmm, se, eh, primero se me rompió el, la, la picota, ¿vale? Pero acá pretendo hacer la zona de encantamientos. Ah, bueno, la, la Name Tag. <laughs> tengo que cambiarle el nombre. A ver. Eh, vamos a ponerle nombre a un gato Vamos a ponerle nombre a un gato A cuál? A cuál Por lo menos creo que tengo el nombre decidido para este gato No, no, para este también lo tengo re, eh, decidido en honor a alguien Aunque no es del todo parecido al gato que O sea, al gato de un amigo Pero me recuerda mucho, bastante a ver, después de una exhaustiva investigación, se determina que el agua de Owo tiene más niveles de mercurio que el agua de hugo <laughs> Muy bien. ¿Y a ti? No sé cómo ponerte. No, a ti te voy a poner como. Como alguien que conozco. Y a ti, pues. A ver. A ti, no sé qué nombre ponerte. Tengo decidido el nombre de este y de este gato. Y a ti, no sé. Vamos a decidir. Eh, ¿Cuáles de estos gatos son macho o hembra? Como para poner un nombre. Este, este sé que es macho. Esta podría ser hembra. ¿Y este? Bola de nieve. No, es que ese nombre ya lo, lo tengo eh, decidido. Este es macho, esta es hembra. Y este no, y este no sé qué, qué es. Comenzamos por el que no sabemos qué es. Este gato va a quedar a, a nombre de, de ustedes. A ver. ¿Qué nombre le ponemos a este gato? Porque estos dos ya, ya los tengo. ¿Qué nombre le ponemos a este? Bola de nieve, no. Ñe. Rápido, que estoy yéndome al yunque. Se va a quedar con el nombre que mmm, me salga a mí de las balls, vale. ya ¿Ah? Ponle hubo hubo ¿Así tal cual? hubo Va a quedar el nombre de ustedes, ¿no? Va a ser como bastante andrógino, ¿no? Pero los machos alfa, lomo dorado, espada, eh, espaldas de leñador, gladiador romano, espartana, con dientes de hierro y un yoyo sabe que... Es la mejor agua. Es, es la del de satélite de Saturno, Titanes, Es agua. Tómate un sorbo y estáis muerto, weón. <laughs> ya vale, ¿cómo le ponemos? ¿Es macho o hembra? Decían ustedes. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, aunque Hugo es un nombre bastante andrógino. Podría ser cualquier cosa. <laughs> Realmente. ¿Qué nombre le ponemos? Porque al blanco, ya digo, tiene un nombre. Se va a llamar Jarvi, como el gato de un amigo. Y la otra se va a llamar May, como otra amiga. Eh, Marcos. 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 Puede ser. Puede ser. Ya, ¿quién vota por Marcos? ¿Quién de aquí vota por Marcos? ¿Quién vota por Marcos? Llámalo Neco de Relleno 3. Fue el primer gato que encanté con pescado. Tendría que tener algún nombre un poco más trascendente. Estoy que le pongo Hugo. No sé. O Necubo. Digo yo. Tal vez. Yo a mis amigos imaginarios y mis amigos imaginarios votamos Marcos. ¿Marcos? ¿Marcos con K? ¿Marcos con K? Marcos. No. Puta la qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, juntarme con ustedes igual me hace un poco mal. Igual esto viene un poco de, de Dayo, ¿vale? Este, eh, ha, ha tenido mu la muy manía de, de reivindicar el OwO, ¿vale? Desde hace un tiempo. Voy a ponerle... ¿Qué les parece? ¡Ah! ¿Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Sirowoo. Sí, ya... No, no, no. Creo que este nombre tiene mucho más poder. Marcobo. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Esto qué le pongo? Voy a contar hasta 10. Marcobo. A la 1. A las 2. Perfecto. A las 2. Perdón. A las 3. 4. 5. 6. Siete, ocho, nueve, última palabra: nueve y medio, nueve y medio, nueve y medio. Y dice: Ya, Marcou será. Ah, chucha, no, eh. No, Marcou, no. No, 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 tiene que ser con poderoso. Marcou. Wow. ¡Tarán! Te nombro, Sir Gatito. Al momento. Ven acá, Neko. Te nombro. Bajo el... el ocaso. Bajo el ocaso. Ven acá. Ven acá. Te nombro. Marcoubo. Listo. Ahí lo tenemos. Marcoubo. El primer gato. Eventualmente nos encontraremos más name tags, pero como digo, ya tengo los nombres de estos gatos decididos. Ya se los mostré. De acuerdo. Con esto. Damos por terminado el capítulo. Mentira. <laughs> ya. Eh, me puse medio payaso. ¿Cuánto llevo de directo a todo esto? Hora 36. Haciendo, básicamente, explorando por allá la cueva y nada. ¡Oh, chucha! ¿Tan tarde es? ¡Wow! Se me hizo tarde. Bastante tarde. Ahora me voy a cambiar el nombre de YouTube a Marcovo. <laughs> Marcovo, la lleva, compañero. Ah, los rieles. Ah, tengo que hacer una zona de almacenamiento subterráneo también. O, o una especie de hiperalmacén. Una especie de edificio que funcione como hiperalmacén. Oh, me gusta la idea. Me gusta la idea de una especie de hiperalmacén. Markovo is real, ¿qué te parece? Ahí está. Markovo. <laughs> ok, ok. Ahora pues necesito seguir construyendo esto. Lo que no sé si es que dejar un, un, un rellano por acá. Pequeñito aunque sea. Sí, va a ser lo mejor. Cosa de dejar aquí una ventana de algún color, eventualmente. Y esto, por supuesto, va a ser una entrada doble. Por, 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 porque, pues, por supuesto. Porque, pues, por supuesto. Aquí mm. voy a dejar. Huh. Voy a dejar madera de esta. Que estos pilares sean así. De esta maderita. Hace las ventanas de cristal color transparente. Sí, sí. Ya tengo de ese. Sí, creo que es lo más sensato también. So. A ver. Necesito, antes que todo, un bloque de apoyo. De apoyo. huevo, por la mierda, no. Eh, stop me right now. Me estoy obificando. El cristal es muy frágil. So, obviamente. Si no pones no cristal. <laughs> a ver. Sí, acá voy a hacer esto. Pero Marco, quítate de en medio, por favor. Así, ah, de 4. Ese sí, va a quedar bastante más amplio de lo que pensé realmente. Ahí, ahí. ¿Sabías que si un Wither boss le dispara a una flor, esta se convierte en una flor wither? Ah, si se hacen. Interesante. En una, bueno, eh, traducción literal, una flor marchita. Eh, vente acá, gato blanco. Heterocromo. Perfecto, acá hacer como una especie de hipervitral o algo. O al menos así. Miau. Ay, oh, este cofre lo voy a tener que romper y va a ser caótico. Hmm. ¿Y la entrada chiquita para los gatos? ¿Cuál entrada chiquita? No hay entrada chiquita aquí. Se hacen tres puertas y encima de madera que no me gusta. Nada, no, tendría que ir al bosque, al otro bosque, al, al bosque grueso para ir a buscar madera de la más oscura. Hmm, no estaría mal hacer una, una casa de eso. O sea, una parte de eso. ¿Y la entrada chiquita para los gatos? Hmm, no entra chiquita, ya digo. Ah, bueno, aquí. No, no, no. Aquí. En línea con esto. Ya está. Y perros. Ah, sí. Eh, vi donde hay eh, lobos. Así que voy a por, a por uno ahora mismo. ¿Saben? Ahora mismito. Acá voy a dejar también... Una plataforma de, de, de granito, pero como digo, esto va a ser enterísimo de piedra. Y, cualquier y perros, y tortugas, y cualquier animal en general. Vi cómo se hacen granjas de tortugas. Hay que ver dónde eh, aparecen, eso sí. En qué playas aparecen para poder eh, cultivarlas bien. Bueno, criarlas, cultivarlas, pues bueno, estoy pensando en términos de granja. Soy eh, terriblemente malo con estos animales. No, no merezco eh, ningún respeto. A ver. Teniendo esto, me voy directamente a. ¿Qué está ahí? Buscar. Eh, tenía. momento. Huesos. Todos los huevos de, de tortuga se pueden. Eh... Ah, sí, con los huevos de, de tortuga se pueden hacer granjas. Sí, sí, ya he visto cómo se hacen. Hay que, como, encerrarlas. Hacerles, como, una corriente más allá de la playa donde puedan estar. De forma que las chiquititas va, eh, bajen y suelten, como. Eh, como las placas de su caparazón al crecer. Eso es lo que pasa. Eh, tipo, como muda en caparazón, entonces de ahí se saca su material con el cual te puedes hacer el casco de, de tortuga. Que creo que es tan fuerte como el de hierro. ¿Mm? Ah, aquí está el vídeo que había hecho de antes. Vale. No me había fijado. Eh, había dicho que iba a buscar huesos porque necesito un perro. Bueno, gatos, me siguen. Con cuidado, no vayan a cárcel la lava, los muy. Pero también sirven los huevos para hacer granjas de oro, ya que los Pigman atacan a estos huevos. ¿En serio? ¿Los Pigman atacan tortugas? Ah, o sea, te sacas un huevo con Silk Touch, ¿vale? Oh, Colmena, Colmena, necesito Silk Touch para esto. De hecho, podría venir acá. Y a ver si logro hacer crecer flores. Oh, sí. Hola. ¿Soy en Zumbar? Hola. Por lo menos sé que aquí tengo colmena. Qué bien, qué bien. El casco se hace con las tortugas. Oh, no, el casco que se hace con las tortugas te da respiración acuática. Eso estuve viendo. Por, 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 o sea, porque estuve buscando granja de tortugas y comentaban ahí que con eso se hace el casco de respiración acuática. Destruye la colmena. No quiero destruirla. Es que se. A ver. Mm, tendría que buscar muy bien, pero creo que se necesita Silk Touch para poder transportarla. A lo mejor no es primordial ahora mismo, pero eh. ¡No! Rompí una flor. A ver, flor. Jit. Hasta luego. ¿Dónde fue que vi perros? Mucho más allá. Las abejas están adentro de la colmena. Saldrán eventualmente. Esta parte no la recordaba tan así. No, me acuerdo que bajé por este lado y me había encontrado el bosque este mm. en el que habían lobos. Estaba mucho más allá. Eh, bueno, a nadar. A nadar. Bueno, podría haberme traído el bote, pero ya no lo hice. ¡Uy! ¡Oh! No había visto esto. Ojo. Ojo cuidado. Ojo cuidado. Estamos de nuevo con el dilema de <laughs> qué hacemos aquí. Vamos a ver. Ya saben cómo va esto. Hay que hacer puertas para poder respirar bajo el agua. A lo mejor hay otro método muy, mucho mejor, pero por ahora este. Dato curioso. Si en la mesa de encantamientos encantas herramientas de oro, la próxima que encante saldrán mejores encantamientos. Quiero creerme ese, esa cosa a medias, pero voy a buscarla. Wee eh... oui. Espero que este sitio tenga puerta por sí sola. A ver. Mmm, delfín. Vale. Ilumina algo, por favor. Debía haberme traído Glowstone. ¿Hay algún cofre por acá? ¿Hola? Aparece Que okay, aquí hay sumergidos No sé oye nada Ah, hay un delfín ahí Y el bufo del delfín que no sé qué es realmente A ver No aparece la información tampoco Se puede hacer lo mismo con caña de azúcar, lo de respirar bajo el agua, ¿en serio? Ah, vale, ahí, ahí están las, las trampillas, ya las vi. Hola. No me digas que está todo esto lleno de gravilla. Es una mierda de barco lo que me acabo de encontrar. Eh. Una mierdísima de barco. Vale, a ver. Busca rápida. Búsqueda rápida. Se me hizo de noche. Con razón, estaba, estaba tan oscuro realmente. Vale, subamos de vuelta. Sí, se me hizo de noche. Se me hizo de noche y yo estaba buscando un perro. Creo que va a ser lo, lo, lo último que haga. ¡Eh! Me podría usar la puerta como escudo, de hecho. Estoy al, al menos protegido de creepers. Tengo tres gatos a mi. a mis espaldas. Que me protegen de toda maldición creeperiana. O creeperina. Mm, por ahí estuve, no, no, eso es lava Para ah, darle No estoy hablando porque estoy roleando Lo de nadar bajo el agua ah, Ya está Ponen ahí, después de otro estudio riguroso, se determina que aunque el agua de Owo y Owo son catalogadas como las más exquisitas y más la más sabrosa, es, es denominada el agua de Ewe. ¿Qué chuches es el... la? <laughs> vale. Y así, no se me acercan creepers. Casi miro al Enderman que estaba ahí atrás. Si se me dice, escapan los creepers, me encanta eso. Eso lo, lo de ahí es un hongo, ¿verdad? Sí. Ah, mira. Ahí había como unos zombies haciéndole culto al cerdo o algo así. Yo te juro que había visto unos lobos por estos lados. No me acuerdo si vine por acá. Lo que sí recuerdo es que donde estaba el bosque, la aldea del bosque, ahí habían unos cuantos lobos también. Y se lleva la carne de su amigo. Hermano, ¿por qué? Uf. La catombe son ¿no? Gatos, vengan aquí, nequitos. Ah, y se van. ¿Por qué le temen a los gatos? No tengo idea. El agua de Ewe posee un un nivel extremadamente algo no, alto de buen ar, de Buenardium que tenga, que otorga un sabor un sabor perfecto, un sabor inigualable. Buenardium. Ah, bueno, yo aquí buscando. Bueno, yo, yo aquí buscando <laughs> Perros y no, me, y no me lo encontré Creo que estaban allí Ya ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo flotando? ¿No será algo que se habrá quemado? Y ahí aparecen. Solamente se, se teletransportan si estoy nadando. Si voy en bote, pues me jodo muy fuerte. Veo más vacas. Tengo que llevarme unas cuantas eventualmente. Sesión de combate de este directo, pues esta de acá. ¿Ay qué? Vale, pensé que me habían jodido un gato. Es lo riesgoso de andar cazando con, con animales. Si te descuidas, te, eh, te los matan y sufres mucho. A ver, eh. ¿Qué se me rompió? Algo se me rompió. El casco se me rompió. ¿Cuánto les falta a la noche? Ah, poquito. Ah, pero no te me agruces, por favor, que te mato. A ver, vamos mejor por acá. Ya tengo muchas cosas de sobra por aquí. En el inventario. Tengo que vaciarme eventualmente. Me gustaría encontrar lo que vienen siendo perros. Bueno, lobos realmente. Estoy casi seguro de que estaban por acá. Bueno, y una de las peores aguas es la de N, eh, que a diferencia de su contraparte, posee un nivel demasiado de malardium, que le da un sabor repugnante, casi catalogado como agua de cloaca. ¿Qué te parece? Malardium, weón. Hey, veo gente por aquí. Toma, yo, yo también puedo jugar a esto. Al sniper. Oh, oh. Espero que se del creeper. Por favor, que no se muera ningún gato. Vámonos de aquí. No, nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto. El eh, esqueleto tenía Inbot. <laughs> Radica en la dificultad. Si estás en hardcore, pues casi que te acertan siempre, ¿no? Podría jugar a, a, a sacar otro disco realmente. Pero no. La verdad es que estoy con. Eh, las, var las variables muy jodidas. Otra cueva, muy bien. Que baja muy fuerte. La araña se va a pacificar. De día se vuelven mansitas. Creo que era acá donde había visto esos lobos. No se preocupen, ahora sí sé exactamente dónde estoy. Tengo de referencia la costa. A ver. No sé si se acuerdan cuando... Ahí están. Ahí están. Exactamente como lo había previsto. Tú. Hola. Bienvenido al club. Y a ti también. Hola. Y eventualmente hay que ponerle collares para distinguir uno de otro. ¿Me, ¿Me llevo tres? El modo hardcore no afecta la dificultad, por lo que hace que. Lo que hace es, es que le da una perma muerte. No, o sea, hace que hay un modo difícil también. Pero hardcore será difícil más la, per, más la muerte permanente. Eso pregunto. Eso me, me, me pregunto. Ah, bueno, estaban en el bosque justo abajo y yo yéndome a la mierda a buscar. Pero bueno, tenemos perros. Por lo cual necesito más name tags. Pero bueno, dije que aquí ahora me iba a hacer el techo para este segmento y lo voy a hacer. Lo voy a... Pin Así que pinches, lo voy a hacer. Mira. Venga, para acá. Aparte, aprovecho de sacar papelito. Sí, tengo justo para otro libro. A ver, la dificultad no está ligada al hardcore. Puedes hacer un mundo hardcore en Pacífico si quieres. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. Ah, cierto, cierto. Estoy puro Si sí, la dificultad se elige acá. Eh, música y sonido personal estable básico control etc dificultad ahí está sí difícil pacífico fácil normal sí ya me acordé ya me acordé la cosa es que en difícil eh, los esqueletos no te casi que ni fallan wean y es pero una monstruosidad monstruosidad te digo ah bueno tengo acá un poco de esto Otro riel que se va No, la grava se... No, no, ay, tengo tanta mierda A ver, tú no sirves de nada A ver, la piedra la estoy utilizando medianamente Tengo que meter los rieles A ver, y este mapa... Es el de aquí. Que se tenía que actualizar y todo. Y este es el, de la, el del sur. Aquí está la caña con reparación. Aquí tengo más papel. Aquí está. Y con eso. Siete libros más con los cuales puedo hacer. Dos libreros más. ¡Súper! Aquí. Creo que se necesitan 15 libreros para llevar la, la mesa de encantamientos al máximo, ¿verdad? Dice, si le das al cantado que está al lado bloqueas la dificultad y no se puede cambiar. Sí, lo sé. Piedra lisa. Oh, qué hermoso. A ver qué se puede hacer con la piedra lisa. Solamente slabs? Qué mierda. Y con esto puedo hacer... Oh, vayas de estas. Qué lindo que en la actualización la 1.16 van a hacer que estas vallas se puedan acumular adecuadamente y sea un muro plano no este no como los segmentos de la valla y lo de arriba bien plano lo mostró Alex creo en, en un tweet sí hecho saben que voy a hacer un otro cofre más estoy probando a ver. Ah, no, esto no. Ahí sí. Y este cofre eventualmente tendrá que deshacerse, desarmarse. A ver. Pongamos acá. Mmm, todo lo que no sea estrictamente necesario. Solamente necesito espacio. Esta puerta, por ejemplo, la mierda. Esto aquí, las tijeras, ¿para qué las quiero? El granito se me va. Eso también, esto también. ¿Para qué guardo esta de araña, weón? A ver, gatos, necesito que se me queden aquí un ratito. Y perro. Ay, que son bonitos por la chucha. Marcobo, tú también te quedas aquí. Y ahora sí, a buscar madera de la buena. Esta vez voy con los perros. Me toca darles un paseo que en todo caso ya vinieron. Eh, ¿Tú? No. Tú no. Y en todo caso buscar más cuero. Bueno, la, la gracia que tienen los perros es que lo que ataques van a por él. Aquí tengo calabazas, las semillas de, de, de sandía creo que también me las guardé. O quedaron abajo, no me acuerdo ya. Bueno, aquí tengo vacas para ir a buscar cuando me hagan falta. Tengo todos los, los animales acá, lo cual es bastante conveniente. Aquí está la grieta: la grieta de la fortuna. El ojo de araña sirve para las, los, las pociones de invisibilidad y veneno. Sí, pero todavía no estamos en plan de hacer pociones. Sé que los huevos, estos de arañas sirven, sirven para hacer pociones. Ah, que hay un lago de lava aquí. Porque si no, no me explico este peladero exactamente. Hubo un incendio forestal en este sitio. Solamente estoy sacando cuero. Necesito encantar una espada con looting. Saqueo, creo que, que se llama en español, ¿verdad? Ay, maldita sea, qué hermosa esta montaña. Qué maldita mente hermosa es esta montaña. Ahí están los, eh, los, los árboles que busco. Acaba de sonar algo muy fuerte allá afuera. Como un camión... ¡Este... Perros, al ataque! Necesito iluminar acá de forma que no se produzca eh, nada. Va a quedar bonita la cueva iluminada, por cierto. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos, perros! Thanks. ¿Qué me trajeron? Ah, vale. Estaba el mito de que con carne de zombies si y la cosía se hacía cuero. <laughs> ¿Se acuerdan? Oh, ya saben. Wii! Oui. No, eh. Wii. Oui. Cada vez que ve uno de esos, es inevitable hacerle el Wii. Oui. Oh, a ver. ¡Wii! Oui. Bueno, bueno. Mini Wii. Oui. Ok. Sí, aquí está el bosque por el que llegamos primero, ¿recuerdan? Tercer capítulo. Ok. A sacar de esta madera. Porque me gusta más tener... Maderita, o sea, puertas que sean bacanes de color muy oscuro para la fachada más, más que nada otra, otra cosa. Dato curioso, en la 1.6 existieron las invasiones de zombies y estas aparecían de noche en aldeas. Sí. Sí, creo que. Pensaba que aparecían naturalmente los zombies. Pero invasiones de zombies, así como saqueadores, pero en zombie. Hmm. Este árbol tiene un tallo distinto al del roble normal, así que por eso mejor venir acá. Podría ir a buscar árboles de sabana también, que sé dónde hay, cerca de de la aldea del desierto, la de más al sur. Y ahora estoy sacando un montón de esta madera. Voy a acabar, pero con stacks interminables. ¡Wow! Muchísima madera de esta. Ahora, por favor. Por favor, dame tallos de esto. Que se, neces se necesitan cuatro para hacer crecer uno de estos árboles. Hoy se me rompió el hacha. Uf, madera oscurita. Que de hecho... Sí me va a servir. Ahora me servía una... A ver. Ay. No tengo ni hierro. No me traje ni hierro. Qué mierda. Ay, que parezco aficionado de repente. No me traje ni hierro, weón. Así que pues... No. Puedes a matar. ¿Dónde está mi espada? ¿Dónde quedó mi espada? Sé que la tiré, pero ¿dónde quedó? Ah, aquí. <laughs> Bien. Me ha dado uno. Con cuidado que esto me va a hacer crítico para dormir. Necesito urgente otra oveja y ya la acabo de ver. Ya la acabo de ver. ¿Cuántas camas me habré hecho? Ah, dicen. Aparecían como 20 zombies atacando a las aldeas, pero solo estuvieron presentes en esa versión. Ah. Aparición en masa durante las noches, nada más. Vale. Bueno, de paso, me saqué chuletones de cordero. En serio, contemos cuántas camas me habré hecho. Como unas 5 a, a lo largo de toda esta aventura. Básicamente, no quiero enfrentarme a mobs hostiles en esta... En esta ocasión. Protéjame, perros. De repente, me aparecen los gatos. ¿Imaginan? Bueno, habrán... ¿Han aparecido más brotes? Me imagino que sí. Faltaba una y es esta. ¿Cuántos brotes llevo? Cuatro. No, tres. Necesito cuatro. Ahí está. Bien. ¿Y cuántos más? Oh, siete. Perfecto. Si. Obtengo ya para tres árboles. Eh, habrá rendido esta, esta talación de árboles. ¡Eh, manzana! Que por cierto, para que no me ocupe espacio. Ahí está. Bien. Ocho. Palitos. Ah, bien, tallo. Tallo, tallo. Diez. Continuemos. Venga ya. Por favor. Una poca detallito. 11. Me falta uno. Doce. Bien, vale la pena. Entonces. Si lo planto aquí, por ejemplo. Y le doy mucho. Tarán. Y así. Doy por rendida. La este la tala, ya está. ¿Qué prefieres? ¿Tomar agua de N o jugar a la ruleta rusa? Vos solo prefiero algo que no me mate. <laughs> o sea, eventualmente el agua de N. Por muy mala que sea, no me matará. I guess. Ah. ¿Cómo están? Los sumergidos, estos, dale, denle, super, y así se pelea con sumergidos. No, no me habrán dado nada, supongo. Me quedé con ganas de ver qué había en ese naufragio. Pero ahora que está de día, supongo que me será más fácil. Estaba aquí, más allá. O sé sea que estaba en un sitio cerca de la, de la costa, pero. No recuerdo ahora exactamente dónde. La idea es volver y terminar de techar la casa y creo que hasta ahí lo dejamos. Ahí está el naufragio. Pues mala suerte, se determinó que el de un presente en el agua es tóxica para el organismo humano, entonces estoy condenado, no hay forma de salir vivo de eso. Orito. A ver, a ver. ¿Qué me encontraré ahora? Sí. Vámosle. Ay, baja. Por favor. ¿Ah? Estoy en mitad de un chunk. Igual. El cofre está debajo de todo esto. Vamos a ver. Ay, qué mala suerte. Pero bueno, aquí tengo más madera. Casi interminable. A ver. Por allá. Una pala de, la, de peor calidad, por cierto. Qué pena. Ah, oh, podría haber, haberme la hecho de oro. Que de hecho creo que el, el oro es el mejor material para... O sea, el más rápido, pero el que aguanta menos. Bueno, el material más veloz, quiero decir. Sí, estoy avanzando a un ritmo aquí. Impresionante. Eh, ¿Mi puerta? ¡Que te he visto! Pero, ¿perros? ¿Que se me ahogan? Suban, por favor. Tiene que haber algo aquí. ¡Doy! Gracias. Por favor, que más rápido. ¿Quiere usted? No quiere. La, la herramienta de oro es la más mejor, ¿sí? El, el, el problema es ese, que se gasta como ninguna. De verdad, no me voy a encontrar nada en este naufragio. ¿De verdad no habrá nada en este naufragio? Parece que no. Mira, mejor lo dejo de intentar. ¡Qué desorden! Despawnerá eventualmente. Mira, llevémonos todo mejor. Llevémonos todo. Algas, gravilla, mierdas por el estilo. Llevémonoslo todo. Que en todo caso, ahora, ahora que tengo la, la madera que necesito, volvámonos. Ok, ahora que me falta, ¿cuánto llevo de directo? 2 horas 15. Voy a terminar de techar todo muy rápido, ¿vale? Para acabar esto que ya no he comido nada, de hecho, solamente un cuenco con cereal y yogurt. Solamente me quedan dos días de trabajo y después vacaciones. Por lo menos en la primera semana. Ah, voy a estar bastante libre. Y la siguiente, Mendoza, me espera. Nunca he estado ahí. Un poco tarde, pero pueden haber barcos hundidos sin cofres. ¡Oh, gracias. Y ahora me lo dices. Ah, vale, que es por aquí. Ahí está mi nequito esperándome. Como digo, vamos a techar esto muy rápidamente. A ver. Primero tú. ¿Y ahora ustedes qué? Eh, ¿Qué voy a hacer con esto? Nada, nada. Ah, no, esto es piedra. estoy puro bobeando. Se necesitaría un aserradero. <laughs> Bien, que no hay. Mm, ahora. A, a plantar esto: los robles gruesos. El polibos que podría llamarse esto. ¡Oh! ¡Chorón! Dos titanes de árboles. Ya se va a hacer de noche. Muy de noche. ¿Dónde me dejé el hierro? El otro hierro. Bájate de aquí, por favor. Que si no, no se abre el cofre. Bien. Bueno. <laughs> Nada. Saco el hierro de todo acá. Bueno, aquí había más. ¿Se me fue el carbón? ¿Se me acabó el carbón? No, ¿verdad? No, pero igual me queda bastante poco. A ver. Estaba pensando palito. No. Vale. Ahí acabamos con esto. Ahora sí, las herramientas necesarias para poder terminar con esta. Eh, con esto. Mm, mm, mm. Ya estoy un poco cansado, por eso se me oye un poco más soso, tal vez. El hacha. Bueno, de hecho, voy a gastar la de piedra ya que estoy. Me tengo que ir, que descansen y recuerden tomar su agua de Ewe. <laughs> por supuestísimo. Mejor la de Ubu. Ay, hambre. Tanto mía como la de mi personaje. Uf. Ok. Ok. No, iba, iba a hacerme la, la gran jefe y creo que ya no. Ya no, que necesito unas cuantas cosas que no tengo. Y la verdad es que ya se me hizo tarde. Bastante tarde. A ver. Ay, voy a tener que acarrear unas cuantas mierdas, de hecho. Por favor, que no salga todo. Ah, horrible. Ah, bueno, que el oro también se puede hacer bloque. Ocho de oro. Ya tengo para hacerme uno, una super manzana, de hecho. Bueno, una manzana de noche, como se le llama. Ah, tengo el otro bloque este. Te este viene para acá. Cofre. Y esto se termina tal que aquí. ¡Ay! No, aquí, aquí tenía que poner de lo otro, ¿verdad? Una viga. Ok, de hecho. A dormir. Se me están sentados los gatos, ¿verdad? Por eso no me ronronean. Bueno, el juego los detecta sentados. A eso se refiere. O a eso me refiero. Mm -mm. Vente. Y tengo el bloque musical todavía. De hecho, ¿sabes qué? Tú. Eh, Lo que te me quedas aquí. Esto no me sirve, no me sirve, no me sirve, no me sirve. Por ahora, por ahora, no me sirve, no me sirve esto. Esto es para calabazada, perfecto, comida. Eh, los rieles no me sirven ahora mismo. La pólvora tampoco. Esto me está sirviendo, esto no me sirve. Las andadores no me sirven por ahora. Esto tampoco. Otra cama. <laughs> soy el señor de las camas ah un momento y el vidrio ah el vidrio que hecho voy a venir para acá y hacer paneles de vidrio que creo que se hacían así perfecto ahora sí vidrio transparente qué bonito Ay, pero ya tiene ventana mi casa, qué bonito. Y ahora, pues a cubrirlo todo, rudimentariamente, por cierto. Ah, y claro, no me traje estas cosas por nada. Necesito otra mesa de crafteo. Ahí. Solamente para dejarla acá. Ya remodelaremos todo esto en su momento. O, o sea, cuando llegue el momento. Una puerta oscurita. Y con esto... ¡Tan tan! Ay, pero qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosísimo! Mm, y con esto necesito también otra puerta como para... Ah. Ah. Esto no me va a servir del todo. Mm, ¿De qué podría ser este siguiente nivel? ¿De esta madera? Podría ser de esta madera perfectamente. Mientras tanto le pongo techo al resto. Mm. Es que como digo, este va a ser el cubículo inicial. ¿Sabes qué? Mejor voy a tomar todo esto y adelantarlo un nivel más. A ver. Tú te vienes para acá. Esto aquí. Esta tierra se me va para abajo. Mm, quédate por mientras así Donde tengo las escaleras aquí Ya está ¡Ah! ¡Qué asco! Ahí Ah, bueno Acá saqué estas dos de granito Por lo cual lo voy a poner Acá y aquí en esta parte voy a poner ay pero por favor no, ha... no hagas eso y tú tampoco voy a poner esta otra puerta tienen que salir tres puertas siempre a cada rato pero bueno aquí acá y en esta otra parte ah hmm. oh, bueno mira, mira. Donde tengo los bloques perfecto acá Por ahora unos 6. Ah, perfecto. Entonces acá... Eh. Ay, no puedo ponerlo así. Hola. No puedo. ¿Qué, ¿Qué estafa? Perro, por favor. Ahora no. No puedo. Ah, qué mal. Qué mal. Qué horrible. Espero que con esto no me haga ningún problema. Necesito hacer unas cuantas escaleras de esto. De forma que... Ah, me obstruyen. Y muy fuerte. Esto no va a resultar así. No, esto va a tener que ser un arco nada más. Pero por mientras se queda así. Ahí va, está quedando muy mal por ahora. Ah, pero por mientras esto... Se queda así y voy a tener que adelantarlo todavía más. Todavía más. Pero bueno, la siguiente sección acá será majestuosa. Lo adelanto ya. Sube, perro, por favor. Sube. Subas, hombre. Oye, quita de en medio. No, si para construir hay que dejarse a los animales quietos. Porque si no, las que te interrumpen, las veces que te interrumpen no están ni escritas. Ya, ahí sí. Ahí sí. Puedo cerrar esto con tranquilidad ahora. Ahora necesito cerrar arriba y creo que va a ser con esto o con piedra no lo sé con qué podría ser realmente ah mira acá podríamos por mientras por mientras disclaimer por mientras aquí dejar esto ok solamente vengo acá vengo acá Aquí a cortar una cuanta madera para este segmento, ah, me dejo un tallito, se viene para acá, plantamos ahí sí. Por mientras, oh, reboto en la cama. No me había fijado. Este tronco de pino se queda acá. Te juro que tenía más piedra y era esta. Efectivamente, ok. Y esto, como digo, va a tener techo. ¿Quién se ha suscrito? Utoto. No, no, Utoto Ir, bienvenido a esto. Qué, cómo estás? Estamos aquí simplemente haciendo casita, por lo cual eventualmente puede ser bastante aburrido, I know, pero es lo que hay. Hola, welcome. A ver, por ahora simplemente necesito hacer más piedra de esta. Ay, pero no tengo carbón, tengo que ir a minar a otra parte. No, va a tener que ser de esta madera, por mientras. Que me la había guardado. Tenía más piedra de esta, no. Mm. A ver un momento, tengo de esto. Esto otro, no me va a servir. Podría ser de Slabs, de hecho. Sí, ¿no? Si lo cortamos. Todo, ah, podría hacer slabs de esto, de esta madera, de hecho. Y así tenemos 60. Pero esto ten tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 12 por 8. <laughs> 12 por 8 son 96. Necesito, necesito 96 bloques para dejar todo esto cubierto. Ah, bueno, aquí tengo más de esto. 96 bloques en total para esto. Ah, bueno, con esto lo hago. Perfectamente. Sí. Sí, 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 creo que alcanzamos con esto. Y ahora. Menos tanto, podríamos eh, embellecer un poco la zona de encantamientos. Esto va a ser una bajada. Ah, tenía más, más granito, así que para acá. Ya tenía que poner acá una puerta. Que ya no, ni me acuerdo dónde metí realmente. ¿Dónde metí esa puerta? Por acá no está, no está, no está, no está aquí, compadre. Eh, tendría que hacer, no tengo que hacer más, nada más. Solamente tengo que hacer más puertas. Ah, claro, la puse acá, unas cuantas y por acá otra. Necesito crearme acá. Ah, sí, aquí están los seis. Aquí y acá. Toca dormir de nuevo. ¿Bup? Otra noche más, otra noche más, otra noche más. Serán eventualmente. Aunque, ¿qué tal si estoy probando si acá tengo que hacer slaps? A ver. ¿Cuánto saqué de esto? Ladrillos de piedra. Voy a hacer slabs de esto. 64. Aquí tengo 128. Ya está. Con esto damos por terminado el capítulo. Necesito cubrir esto. Muy rápidamente. De forma que no me aparezcan enemigos. So, solamente por eso. Ya lo cubriré todo como corresponde en otra ocasión. ¡Ah, no! Que se quitan los dos. A ver, ahí. Esto es por mientras se me ocurre hacer algo mejor con el techo. Esto no va a ser un techo definitivo. O tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Cambio. Se, se, se rinde mucho. Eh, cortar con el cortapiedras. Sale muchísimo más a cuenta. Por lo menos con las escaleras. Y creo que con esto también me salió bastante. Me rindió bastante. Ay, creo que como rodeé el perímetro no me va a alcanzar. 11. Ah, sí me alcanza. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4. Tres, 2, y me sobró uno que voy a poner en algún lugar. Acá, listo. Uf, bueno, tengo techo. <laughs> tengo techo. Lo principal ya está hecho. Tengo techo. ¡Ey! Bug de, ilu de, ilu de iluminación muy fuerte. Atacan. Nunca estás libre de los bugs de iluminación provocados por los slaps, de hecho. Bueno, pues. Ya he hecho parte de la casa. He conseguido más animales. De hecho, voy a tomar uno de lápiz lazuli. Hacer tinte con él. Y teñir a uno de los perros. A ti. Listo. Perro rojo, perro azul. Ya tenemos nombre para un gato. Descubrimos una mina. Una mina abandonada. De hecho, me voy a traer la cama para adentro. Simplemente porque, bueno. Hay que tenerla aquí adentro y punto Un momento, necesitaba Antes de terminar Antes de acabar Antes de acabar necesito esto Una vez estas Tengo la espada y el hacha pues Vendrá eventualmente A ver Listo Eh gato Marcobo, ven acá. Vengan acá. Y tenemos todos los animales listos aquí. Marcobo. Aquí ya. Ya tengo nombre. Y a ti. <laughs> loca. A ver, si hago piedra con esto. Un momento. Normalmente con piedra me saldrían 32. Bueno, 4. No, este. Con esto 32, ¿verdad? Voy a venir para acá y a ver cuánto saco con esto. No, es lo mismo. Vale, no es que me haya rendido más. Solamente fue la mera ilusión. ¿Y con esto qué puedo sacar con el piedras. Nada no, lo típico. Solamente me ahorro piedra al crear escaleras. Bueno, pues. Con esto ya lo tenemos todo. En el siguiente capítulo, pues seguramente tengo que salir a minar nuevamente y de una vez por todas hacerme la granja de pesca FK. Porque ahora mismo ya se me hace tarde, me está entrando sueño y no quiero dormir mal, no quiero despertar tarde. Pues bueno, sin más que decir, con la puerta a, a trasera a mi casa, les digo, junto a todos los animales, menos eh, la otra chiquilla que está por allá, allá afuera, ¿vale? Si les gustó esto, ya saben que pueden dar el pulgar arriba. Si están suscritos, denle a la campana también. Acá en Twitch, ojo, que si se si dan a seguir, denle también a la campana. Y si, eh, si quieren ver esto en vivo, ya saben que tienen Twitch abajo en la descripción de este video, de este video, directo lo subido, junto con las demás redes sociales. Me despido hasta el siguiente capítulo de Minecraft, aventuras en Ecoterra, contemplando la costa desde mi ventana. Se me cuidan chicos y chicas. Hasta la próxima.